suelo cantar mucho y ir pensando en lo que voy haciendo y lo que me está pasando, y de esa manera yo creo que las esculturas quedan con una cantidad de mí adentro. La intención no es cambiar la energía del mundo, la intención es redirigir la energía que ha sido desplazada en algunos lugares, digamos, o aprovechar igualmente la energía del sitio que está. Más o menos lo que hacen los médicos energéticos cuando encuentran un problema en tu cuerpo, quiere decir que una parte está cargada y la otra necesita recargarse. Entonces redirigen la energía. Cuando empecé a esculpir piedra, fue una cosa absolutamente mágica. Fue como si dentro de mí hubieran dos piecitas, o hubiera una piecita de rompecabezas que faltaba, y en ese momento hizo clic y quedé absolutamente prendado de la piedra. El trabajo de la piedra, el sonido cuando lo trabaja, el olor del material, la dureza. Sentí que tenía todo que ver con mi personalidad, con lo que yo era y con lo que a mí me gustaba hacer en general en la vida. Cómo me gustaba vivir, cómo me gustaba trabajar, en qué me gustaba. Entonces, para mí fue una llave muy tremenda con la piedra. Y ahí empecé a trabajar piedra. Y seguí trabajando piedra. Todo lo que hace parte de la naturaleza tiene un nivel energético, igual que nosotros tenemos un nivel energético llamado espíritu. En la piedra pasa lo mismo, es un nivel energético espiritual, digamos, distinto, porque si tomamos el planeta Tierra como un elemento vivo, todos sus elementos están vivos de alguna manera, como nuestro cuerpo. Podríamos decir que el hueso está muerto, pero el hueso no está muerto, el hueso está vivo. Digamos que las piedras son como los huesos de la Tierra, es como el esqueleto. En ese sentido, la piedra sí es un elemento vivo, obviamente no es vivo como orgánicamente, digamos, pero sí tiene un nivel, como digo, energético en el cual pues tiene vida. Entender cuál es la estructura de la piedra, cómo está la piedra, qué me sirve de la piedra, qué no me sirve de la piedra, y abordarla más como un diálogo que como esclavizarla de una forma que yo quiero, que generalmente eso es lo que uno hace. Energéticamente, para las culturas antiguas, la piedra tiene una memoria, es como un chip donde la tierra guarda la memoria ancestral. Entré al mundo de la escultura por medio de él. Me parece muy, muy, muy interesante conocer las propiedades que tiene la escultura, y sobre todo ver un material como la piedra y salirse de lo físico, de los componentes de la misma, para irse de pronto a ver otras cosas, por ejemplo la vida que tiene la piedra, las energías que maneja, sentir el material. Eso me parece encantador del trabajo de él, y pienso que es el éxito del trabajo que él maneja en cuanto a las esculturas en piedra. Lo que yo quiero lograr con mi obra de gran formato ahora es reconectar la gente, reconectar la persona que aborda mi obra con esa energía de la tierra, con esos conceptos que tenían antes los antiguos de que la tierra es un elemento vivo, hacer que la gente lo vuelva a sentir, no solo con la energía, sino con los elementos, con el agua, con el aire. Mi escultura depende mucho de la gente, depende del uso que la gente le da. El de Cartagena, por ejemplo, es un punto muy poderoso. Depende de unas corrientes marinas que nutren energéticamente ese sitio, y es un punto muy poderoso. Volver a reconectar a la gente con la tierra, con los elementos, con lo básico, con la energía de la tierra. Es importantísimo eso, porque estamos en una época en la que tenemos que tomar una decisión. O entendemos cómo funciona la tierra en realidad, la entendemos como un ser vivo, la entendemos como un ente que tiene un orden. Y nos acoplamos a ese orden, o seguimos arrasando con ella y estrellándonos y acabando con ella, ¿no? La humanidad está en este momento, en ese periodo en el que está diciendo, bueno, un momento, no podemos seguir así. Tenemos que empezar a mirar cómo es que funciona en realidad y a tratar de no dañarnos nuestra casa. Yeah.
Ah,